Hola, ¿cómo andan? Espero que bien y hoy os traigo un nuevo vídeo, una nueva reacción musical a Dimash. Y bueno, hoy os traigo esta canción, muy pedida en comentarios, perdonadme porque he tardado bastante en grabar esta. Sabéis que voy un poco por orden de peticiones y por curiosidad también, porque si alguna me llama la atención como que la grabo antes. Y bueno, esta también me la pedisteis en el directo que hicimos del sábado pasado y la reconocí enseguida porque la habéis pedido mucho en comentarios, así que yo la voy a escuchar por primera vez aquí con vosotros, a ver qué tal. La tengo con subtítulos, esta la voy a entender, así que nada, no me enrollo más y dentro vídeo. Dimash Kudaibergen. Igor. Я в глаза твои, как в зеркало смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб я лишь костин был в сумраке ночей и судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Словно солнце в мире не было до нас. От забот и мелких ссор я тебя увел, и ключи от счастья для тебя нашел, для тебя нашел. Qué elegante va. Любовь похожая на сон, сердец хрустальных перезвон, твое волшебное люблю я тихим эхом повторю, любовь похожая на сон. Счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. Вау, я стою ай ай ай. Es súper tranquila el momento. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала в них, я больше не вернусь. Так бывает только в сладком сне. Но любовь у нас наяву сейчас. Мне в глазах твоих себя не потерять. До разлуки нам любовь не разменять. И немыслимой ценой и своей мечтой заслужил ты это счастье быть с тобой. Быть всегда с тобой. Любовь похожая на сон, сердец хрустальных перезвон. Твое волшебное люблю я тихим эхом.
эхом повторю, любовь похожая на сон. Счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится. María. Потрясающий тандем. Спасибо. Невероятная песня. Спасибо! Ay, ya estoy llorando justo al final. Un momento, por favor. Madre mía. Nada, nada, es que me rompe este hombre. Os lo digo, ¿eh? Me mata. Wow. Es que... Fijaros que estaba leyendo yo la letra y sí, me estaba transmitiendo, pero como os digo, no solo es la letra. Porque ha sido al final, ya que no estaba leyendo, o sea, al final su voz es lo que me ha roto a mí a llorar, la verdad. Estaba claro que hablaba de amor y que no quería que llegara el fin, ¿no? De ese amor. ¡Buah! Tremendo. Empieza súper tranquilo, que es dulce. Iba el precioso, elegante, que siempre lo destaco porque me encanta como su estilo. Y estaba Igor al piano, es Igor, ¿verdad? Es que al final ya con tantos nombres ya no sé si lo digo bien. Y... ¡Buah! Increíble, es que siempre me deja en shock y no sé qué decir. Cuando se ha puesto a decir Ave María, o sea, era como que le estaba rezando, ¿no? Por ese amor. Y acá siempre me encantan las canciones de Dimas porque siempre cambian. O sea, aparte de cada una es un estilo distinto y no tiene nada que ver una canción con otra, son preciosas todas. Como en una misma canción la cambia así, o sea, pasa de una voz a como si tuviese 300 voces distintas. ¡Wow! No sé si alguien me dijo en comentarios, con esta canción vas a llorar. Ya estaba un poco yo, que no lloraba, ¿vale? Además, vengo de grabar una canción que ya la habréis visto en el canal, la última de Dimas, que es súper happy la canción. Y ahora me he roto. Esto es así, un cúmulo de emociones que, vamos, pasas de bailar al llanto, de verdad. Es que me deja sin palabras. Me ha gustado mucho. No la destaco como mis preferidas porque es que tiene tantas que ya he escuchado. Que me... No sé. Me produjeron algo aquí. Y esta, sin duda, es preciosa. La palabra que le pongo es que es preciosa, muy dulce. Y te llega al alma. La verdad, te llega al alma. Ya os digo que si llega, que te emocionas. Pero no la pongo entre mis favoritas de momento.
de todas las que he escuchado, que me quedan un montón. Después de los que de lo del directo, todas las canciones que me dijisteis, madre mía, cuántas canciones tiene Dimash, me encanta. Vamos a seguir en el canal reaccionando con él. También me dijisteis otros cantantes que vamos a ir intercalándolos. A lo mejor subo dos vídeos de Dimash, luego subo en medio otro. Vamos a meter a alguien más. Creo que vamos a traer a alguna señorita aquí al canal para reaccionar a sus canciones, a su voz. Y bueno, pero fijo va a ser Dimash siempre, porque es que yo quiero seguir con sus canciones y vamos a ir metiendo un poquito a más gente, ¿vale? De cantantes en el canal. Así que bueno, me voy a ir despidiendo. Por favor, suscribiros por aquí, que apoya mucho al canal. A ver si se me pasa a mí un poco la sensación para seguir grabando vídeo. A ver si tenéis muchos esta semana. Y bueno, muchas gracias a todos por estar ahí siempre, por el apoyo. Os leo en comentarios siempre. E intento contestaros a todos. Así que nada, dejadme por ahí cositas en comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Bye.